Televisión Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Queridos amigos, amables cibernautas, es un verdadero gusto comenzar la semana con información y actualidad de lo más importante acontecido desde Bolivia y ofrecérsela para todos ustedes. Hoy es lunes 21 de mayo, mi nombre es Erwin Bazán, es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos. Ahora Bolivia tiene un nuevo cardenal, se llama Toribio Ticona, Monseñor Obispo Emérito de Corocoro. Aún no puedo creerlo, estoy inmensamente agradecido con el Papa Francisco por este inmerecido nombramiento, dijo el nuevo cardenal de Bolivia, Toribio Ticona, que este domingo, durante la misa del Ángelus en Roma, fue oficializado como cardenal junto a otros 13 obispos. Toribio, de orígenes humildes, trabajó de lustrabotas, fue minero y vendió periódicos. Se convirtió en el tercer cardenal de Bolivia luego de Clemente Maurer, alemán, naturalizado boliviano, y Julio Terrazas, cruceño que comandó a la iglesia en el país hasta el 2015. La emoción de Toribio era indescriptible. De acuerdo a la primera información, los 14 prelados recibirán la púrpura el 29 de junio cuando tendrá lugar el quinto consistorio de ordenación de cardenales desde el pontificado del Papa Francisco. Toribio conoce bien al Papa, con el que incluso bromeaba cada vez que se encuentra. La noticia encontró a Ticona en Quillacollo, Cochabamba, donde se ha ido a visitar a su madre que está enterrada en ese lugar. Es obispo emérito de Corocoro y atiende una oficina en La Paz. Está previsto que en las próximas horas brinde una conferencia de prensa para hablar de este nombramiento. Cambiamos el ámbito de la información para decirles que la Comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investiga los vínculos del caso Lavallato con Bolivia pone bajo sospecha los viajes a Brasil de un fallecido exministro de Mesa, José Antonio Galindo Neder, exministro de la presidencia de Carlos Mesa Gisbert, quien falleció en julio de 2007. Viajó a Brasil dos días antes del pago de un soborno de $158,000 a una persona con las iniciales CM, según los registros de ese país. El exministro también fue a Lima. Esto ocurrió en el momento en que se orquestaron los convenios con las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, firmas acusadas de sobornar a funcionarios de distintos gobiernos de Latinoamérica para lograr contratos públicos de construcción. El caso Lavallato, la comisión de parlamentarios que investiga estos contratos con las compañías del vecino país, indaga los movimientos de Galindo que coinciden con la época de los supuestos pagos de coimas. Y de las investigaciones por supuestos sobornos en el caso Lavallato en Bolivia, pasamos a investigaciones por supuestos malos manejos económicos en el caso de Odesur en Bolivia. Esta vez hablamos de las irregularidades denunciadas por el senador Óscar Ortiz. Una importadora de prótesis mamarias trajo equipos ecuestres para los Juegos Cocha 2018. Dos empresas de Santa Cruz, la importadora Quarzo SRL y la empresa Unipersonal Servicio Integral de Carpintería SICA, se adjudicaron por importación directa contratos de venta y alquiler de material y equipos para las competencias de deportes ecuestres y esquí acuático que se desarrollarán durante los Juegos Deportivos Sudamericanos 2018. En el caso de Quarzo SRL, la importadora lo hizo con un registro de comercio en Funda Empresa, fechado el 5 de marzo de 2010, y cuya matrícula tiene un registro específico. Allí la compañía declaró que su labor es la importación de implantes mamarios, productos para cirugías plásticas y otros, y medicamentos de insumos integrales en general. Según el documento, su representante legal es Silvia Marcó, quien asegura que la institución gubernamental del comité organizador Codesur la buscó por la experiencia que tiene su club hípico en Santa Cruz y le adjudicó el 16 de marzo de este año la venta de 2.1 millones de bolivianos. En el caso de Servicio Integral de Carpintería, su registro de comercio data del 15 de marzo de 2016 y tiene el número de matrícula muy específico también, donde firma una empresa unipersonal declarando como objeto de su negocio la industrialización de madera, muebles y carpintería en general, además de comercio, importación e exportación de muebles y materiales de insumos para carpintería y construcción. Y su propietario es Pedro Eugenio Altamirano, quien también relató que fue personal de Codesur en lo que quienes lo buscaron por su experiencia en deportes acuáticos. Al senador Óscar Ortiz,
quien presume irregularidades en las contrataciones directas autorizadas por los Juegos Sudamericanos 2018 por un decreto del presidente Evo Morales, resulta cuestionable que CODESUR hubiese ponderado la experiencia de los propietarios por encima de la pertinencia de las empresas, según lo probado en sus respectivos registros de comercio. Y volcamos la página de información para hablar del robo al Banco Unión. La Fiscalía indaga a más implicados en el robo a la agencia Desaguadero. El fiscal Omar Mejillones, que lleva adelante la investigación por el desfalco de 1.6 millones de bolivianos en la sucursal del Banco Unión en Desaguadero, indicó que el Ministerio Público está indagando en el entorno familiar y laboral de Julio César Rivera, ex jefe de operaciones de la unidad financiera, y que desde el viernes está detenido preventivamente en el penal de San Pedro de la Paz. Mejillones mencionó que ahora los investigadores han comenzado a verificar las posibles responsabilidades que pueden tener jefes superiores a Rivera y también a identificar si sus familiares más cercanos han cambiado su calidad de vida en los últimos años y si este cambio obedece al fruto de las ganancias de sus salarios. Por su parte, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, advirtió ayer en La Paz que no se pueden registrar descuidos que deriven en nuevos hechos como los descubiertos en las agencias de Batallas y de Desaguadero. He instruido al gerente del Banco Unión que tome todas las medidas para que no vuelva a repetirse semejante daño económico, dijo el dignatario, que además aseveró que este tipo de hechos también ocurren en los bancos privados, con la diferencia de que allí no son divulgados. Queridos amigos, revisamos los principales indicadores de nuestra moneda nacional. Volcamos la página y hablamos de deportes aquí en Bolivia News. Hablamos del campeonato de apertura del fútbol profesional boliviano, porque este sábado Royal Party ganó y se aseguró medio pase. El equipo cruceño le ganó 2-1 al Real Potosí y solo necesitaba empatar en el partido de vuelta, o solo necesita empatar para avanzar al final del grupo de perdedores que buscan la clasificación a la Copa Sudamericana como Bolivia 4. La vuelta se jugará en la Villa Imperial. Y la fecha liguera continuó el domingo con los siguientes resultados. Wilstermann goleó a San José en el Jesús Bermúdez y acaricia el boleto a la final. El plantel aviador aprovechó los errores de San José, que tuvo una frágil defensa, terminando 4-2. Gran partido de Chávez, que se mandó dos golazos ante los urureños. Los Santos deben ganar en la vuelta para forzar a penales en Sacaba. Y en otro partido del fin de semana, el Tigre da el primer golpe en el Siles. Strongers le ganó 1-0 a Bolívar en el único gol anotado por su capitán Pablo Escobar. El Tigre solo necesita de un empate para avanzar a la siguiente instancia y pelear por el título ante el ganador entre San José y Wilstermann, equipos de la otra llave. Y por la liguilla de los playoffs, por Boys empata ante Guavirá y deja la llave abierta. El Toro logró igualar al equipo azucarero por 2-2 después de ir perdiendo 2-0. El avance a la final se definirá en el Samuel Vaca Jiménez de Warnes el sábado a las 19:30. El ganador de este partido jugará la final de los perdedores entre Royal Party o Real Potosí. Queridos amigos, amables cibernautas, hasta aquí les hemos presentado los temas que hacen noticia hoy lunes 21 de mayo. Que tengan todos un excelente resto de jornada y de semana. Aquí en Bolivia News les estaremos informando de los temas que hacen noticia en Bolivia. Chau a todos. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.